Fundación Discar, colaborando con la inclusión. Y en esta nota incluye un montón de famosos que vinieron a colaborar. ¿Qué es eso? Una consulta, ¿no? Sí. ¿Seguís siendo hincha de San Lorenzo? ¿Ya te buscaron un segundo equipo por la duda? No. ¿Dónde se viene la debacle? No. La debacle ya vino. La debacle va a seguir y cagando. No, no, no. ¿Por qué no quedan los hinchas acá? Tiene que darse. La debacle viene por nosotros. Cualquier momento. Por favor. Siempre estamos en cualquier momento de vuelta. Yo quiero que venga, a mí me gusta. Yo, a mí me gusta Huracán, a mí me crea a mí que me gusta Huracán en la. ¿Son fan de Caruso? Porque viste que Caruso genera polémica. Todo, sí. Todo el mundo habla de Caruso Lombardi en casa. Caruso la. ¿Te parió? No, qué grande Caruso. No somos fanáticos de Caruso. Somos más como Vigo Mortensen. Maestro, y el tractor es entiendo. ¿Cómo son? Qué feliz que estoy. Estoy con las dos más lindas de Dulce Amor. ¿Qué es en la calle? Nada, que me dé cuenta que Lorenzo no es para mí, que es malo. No sé, yo no escucho. Yo hago oídos sordos y no escucho nada porque si no. ¿Es malo Lorenzo? ¿Yo te lo digo? No es. Una porquería. Malo. No, yo lo voy a convertir. ¿Ya tuvieron sexo? Sí, ya tuvimos sexo. ¿Cuándo se ve eso? Ah. Y acá está la calentona de la tira. Ay, sí, eso es calentón. Sí, es eufórica. Sí, sí, es bien arriba. Me haces acordar a Betty la Fea. Por acá es un encanto. Y cuando te pones esos brackets, los antiguos, aparece un monstruo. ¿Te parece? Sí. Me elogian bastante con los aparatos. ¿Sí? Ah, ¿calienta? No, pero no solo los aparatos, sino la manera de hablar. Y de golpe aparece, mira la transformación. Es semejante belleza. Un 10 con 50, uno se enamora. Bueno. Y con el máquina, ¿cómo viene la historia? Y viene bien, venimos remando, ahora estamos en un impasse. Me fui de viaje, viste que la distancia siempre viene bien. Quiero agradecerte, antes que nada, porque el otro día en el estreno de la película de tu pareja, creo que vos lo hiciste más bueno. No, él es bueno. Bien, me trató. O sea, él siempre recompusimos bueno. Un vínculo, estoy feliz. No, yo no tengo nada que ver, él es bueno, siempre fue bueno. Y creo que cuando van a hablarle bien, contesta bien. El tema prensa es otro tema que a mí no me importa, que es... Yo te digo, por eso, o sea, no sé si sos vos, debe ser mágica, ¿viste? Estando con vos, uno tiene una sonrisa a las 24 horas, quiere tratar bien a todos. No, mi vida, no, eres buenísimo, te juro. Estás enamorada. Sí, pero siendo objetiva es muy bueno. Pasa que no es falso, eso es lo que tiene él. Cuando tiene ganas de tener cara de culo, tiene cara de culo, y el que le gusta bien, el que no le gusta. Pero que sí voy a reconocerle siempre, a mí no me importa si tiene cara de traste o no, el problema de él, que tiene buen gusto. Eso no puede negar nadie. O sea, mirá lo que es, divina. Gracias. ¿Y vinieron juntos? Vinimos juntos, vine a acompañarlo, es el primer año que estoy presente en la cena de Discar, así que ahora voy a tratar de empaparme un poco más. De formación. Pensé que ibas a agarrar una manguera y la íbamos a mojar y todo. No. Remera mojada con la China Suárez, ¿no? Eso no se puede, ¿no? Así que ahora, nada, por ahora no. Un gusto. Igualmente. Chau. Nos vemos. Chau.